Ministro de Finanzas explica uso de 300 millones de dólares del Fondo para la Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Consejo de Administración Legislativa sanciona a asambleístas Augusto Espinosa, Ana Galarza y Cristina Reyes. Autoridades presentaron al Pleno de la Asamblea Informe de Labores 2017. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar con Belkis Sánchez. Jueves 11 de enero de 2018. Amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. El saludo cordial, como siempre, a quienes nos sintonizan a través de los medios legislativos. Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. Vamos a revisar de inmediato la información que ha marcado esta jornada. El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, explicó el retiro y posterior restitución de los 300 millones de dólares de la subcuenta de la Ley de Solidaridad. El secretario de Estado brindó una rueda de prensa la mañana de este jueves en la sede legislativa, acompañado del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el segundo vicepresidente, Carlos Berma. La solicitud para que el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, acuda a la Asamblea para que informe sobre el retiro y posterior restitución de 300 millones de dólares del Fondo de Solidaridad la formalizó el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Berman, el pasado 8 de enero. En atención a la misma, el ministro de Estado llegó este jueves a la legislatura. Allí explicó que esta operación se inscribe dentro del concepto de un manejo integral de la cuenta única del Tesoro, establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 173, y en el reglamento respectivo, en el artículo 184. Lo que implica es que las cuentas y subcuentas de la liquidez del Tesoro, es decir, de las finanzas públicas de un país, las cuentas bancarias, se tienen que manejar de forma integrada. Esto quiere decir que se pueden transferir los recursos de una a otra en función de los requerimientos de corto plazo. De la Torre justificó el uso de los recursos en razón que los flujos a la caja fiscal no llegaron como se había previsto en diciembre pasado. Flujos por ventas petroleras, flujos por exportaciones, flujos diversos hasta por desembolsos de créditos que han sido contratados en el pasado. Y explicó que los fondos permitieron cubrir determinados pagos. Se usaron recursos para poder cubrir ciertos pagos de fin de año, principalmente cuentas que quedaron pendientes con proveedores y GATS. Hubo inquietudes por parte del presidente de la Asamblea. En estos días específicamente se obstaculizó algún pago que se debía realizar con esos recursos de la reconstrucción. Durante este periodo no hubo ningún problema en el sentido de continuar con los pagos normales que requirieron las obras de la reconstrucción. Por su parte, el segundo vicepresidente legislativo cuestionó los términos en los que se refirió el ministro de la Torre sobre el supuesto dinero ocioso en la cuenta para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de abril de 2016. Por eso no hemos encargado de ser vigilantes, hacerle el seguimiento a esta ley, como también hemos estado vigilantes que se cumpla, que en el presupuesto del 2017, el 2018, haya la contraparte nacional, porque también van a venir recursos de organismos financieros internacionales. Sobre un posible juicio político en contra del ministro por parte de la bancada de Creo, el secretario de Estado dijo que es un recurso que tiene la Asamblea, aunque recalcó que el manejo fue técnico y transparente. Ahí queda la pregunta, ¿cuál es entonces la verdadera intención del juicio político? Sobre este tema, la Asamblea tiene pendiente el debate de un proyecto de resolución para que el ministro comparezca ante el Pleno y explique detalladamente sobre el manejo de este dinero. La convocatoria a la continuación de la sesión estaría prevista para el próximo martes. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Asambleístas de oposición reaccionaron tras el informe que presentó el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, ante los titulares del Legislativo acerca del traspaso de recursos del Fondo de Solidaridad para la Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Algunos legisladores esperan la comparecencia del ministro ante el Pleno, mientras otros ya recaban las pruebas para un posible juicio político.
La legisladora esmeraldeña Rina Campaín fue contundente al manifestar que el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, habría incurrido en un presunto peculado tras la transferencia temporal de 300 millones de dólares de la cuenta para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de abril del 2016 hacia la cuenta única del Tesoro Nacional para el pago de deudas a proveedores y gobiernos autónomos descentralizados. Es peligroso lo que él acaba de hacer, porque él habló de que son unos recursos ociosos. Ociosos porque él es un funcionario que, para mi opinión, él sí está ocioso, porque esos recursos debió utilizarlos inmediatamente para reactivar económicamente las dos provincias. Mientras que la legisladora manabita Tanji Vera sostuvo que seguirán recabando las pruebas necesarias para plantear un juicio político en contra del ministro de Finanzas. Así que yo hago un llamado a todos los legisladores e incluso al presidente de este pleno para que por favor no tratemos de blindar nuevamente un juicio político. El juicio político va porque va. El legislador Eliseo Azuero fue más cauto al pronunciarse sobre un posible juicio político. Dijo que si el ministro de Finanzas actuó bajo la ley, habría que esperar su comparecencia en el pleno una vez que sea convocado. El juicio político solo se puede incoar siempre y cuando quien lo plantee nos demuestre que definitivamente se han violado normas, tanto constitucionales cuanto legales. Lo otro sobra porque para los shows, al menos el bloque BIN, hablo a manera personal, no creo que se preste. De su lado, el parlamentario por CREO, Homero Castañer, respondió a las críticas del segundo vicepresidente de la Asamblea, Carlos Berman, quien recordó que dicho movimiento votó en contra de la Ley de Solidaridad el 12 de mayo de 2016. Nuestra propuesta fue que se cree un fideicomiso especial para manejar ese dinero y que ese dinero no se toque. Aquí ocupan como sacarse de un bolsillo y meter en otro. Son dineros de todos los ecuatorianos. Cabe mencionar que el Comité para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016 ha presentado 5 informes a la Asamblea sobre la asignación de recursos a las provincias de Manabí y Esmeraldas por más de 2.800 millones de dólares con corte al 30 de septiembre de 2017. María Fernanda Medina, TVL Noticias. En otro tema, los asambleístas Augusto Espinosa, Ana Galarza y Cristina Reyes fueron sancionados por el Consejo de Administración Legislativa este miércoles, mientras que otras dos solicitudes fueron archivadas. El CAL además rechazó las agresiones machistas y misóginas que sufrieron las legisladoras Marcela Aguiñaga, Verónica Arias y Roberta Zambrano. Los asambleístas Cristina Reyes, Ana Galarza y Augusto Espinosa fueron suspendidos por 10 días del ejercicio de sus funciones, sanción impuesta este miércoles por el Consejo de Administración de la Legislatura, CAL. La legisladora Norma Vallejo había presentado una queja en contra de Reyes por considerar que incurría en las faltas establecidas en el artículo 165, numeral 5, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa al expresarse de manera despectiva sobre el trabajo del CAL. Luego del ejercicio del derecho a la defensa, el CAL le impuso la sanción. Este jueves, las legisladoras Cristina Reyes y Ana Galarza se refirieron a las sanciones. Que si se llegara a ratificar, nos llegaran a notificar con la sanción de suspensión, yo me declaro en resistencia y sí voy a continuar con mis labores legislativas. La legisladora Dayana Paslik también presentó una queja en contra de Augusto Espinosa debido a expresiones fuera de tono en el Pleno de la Asamblea Nacional. Además, ante la moción presentada por el asambleísta Carlos Berman en sesión del CAL del 3 de enero de 2018, se solicitó a la legisladora Ana Galarza la documentación que sustente la afirmación hecha en un tuit publicado desde su cuenta personal sobre arrogación de funciones del CAL. Luego de conocer la respuesta a dicho requerimiento, el organismo legislativo le impuso la suspensión temporal por 10 días. El CAL nos quiere callar. Conforme versa en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 165, de acuerdo a los numerales 5 y 6, las faltas en las que se incurrió son maltratar de palabra o de obra a los asambleístas o funcionarios de la Asamblea Nacional y expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional y de las comisiones especializadas. Asimismo, el CAL resolvió este miércoles por unanimidad solidarizarse y rechazar los actos intimidatorios y las agresiones machistas y misógenas de las que han sido objeto las asambleístas Marcela Aguiñaga, Verónica Arias y Roberta Zambrano, y delegó al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, para que investigue y sancione a los responsables de estos delitos de violencia contra las mujeres. Caresac, TVL Noticias. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Defensoría Pública, Función de Transparencia y Control Social, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral rindieron cuentas de su gestión correspondiente al 2017 ante el Pleno de la Asamblea Nacional.
El informe de labores 2017 inició con la intervención de Guillermo Noboa, superintendente subrogante de Economía Popular y Solidaria. La autoridad resaltó que este sector creció más del doble gracias a la vigencia de la Ley de Economía Popular y Solidaria. En la cercanía y en las facilidades de acceso al financiamiento en el sector de la economía popular y solidaria. Los casos de violencia intrafamiliar y de demandas por alimentos son los que más requieren atención en la Defensoría Pública. Ernesto Pazmiño, defensor, así lo sostuvo durante el informe de su gestión durante el 2017. Esto es la alerta, asambleístas. Las mujeres son las que más requieren atención de defensa. Para exponer la gestión de la Función de Transparencia y Control Social durante el 2017, Cristian Cruz, superintendente de bancos, destacó un 97% de cumplimiento del trabajo a nivel nacional. Dijo que uno de los ejes de mayor aceptabilidad ciudadana fue el proyecto Actúa con Valores, que busca prevenir actos de corrupción. Que deben a la reflexión y apropiación en la práctica cotidiana de los valores éticos en la sociedad. Desde el Consejo Nacional Electoral, su titular Nubia Villacís recordó los procesos electorales del 2017 y el presupuesto, al tiempo que resaltó cómo se lleva adelante el proceso para la consulta popular del 4 de febrero del 2018. Nosotros alcanzamos 90 puntos sobre 100 puntos, dejando a nuestra institución satisfecha con los logros alcanzados y perspectivas para una mejora continua. Funciones y obligaciones, la resolución de causas, eventos de socialización, capacitación y manejo de la ejecución presupuestaria 2017 fueron parte de los temas expuestos por el titular del Tribunal Contencioso Electoral, Patricio Baca Mancheno. La ejecución del tribunal del año 2017 fue del 97.76%. Este informe de labores se cumplió en base al artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Mariela Logroño, TVL Noticias. Minga chihuay chigayukun, añukunchi casna que chichi huiche kunawan ñame kikimpa guasiman chamukunchi, machi belki sánchez ayi chichi huiche kunawan kaipi kayarinchi. Pronunciamiento ministro de finanzas. Kunan kai tutamanta ima mika ima mayakta tandanako yukuman chayamurka kai ministro de finanzas Carlos de la Torre runa pushak runa ima kakaipimi. Kashna kai mamayakta tananaku itapushak, José Serrano runa apuwanti arishpa wiyarka kuna. Imashinami kashna kimsa patsa juno kulki imata kai hatun kai ley de solidaridad kamachipi hapishkamanta yukshichishpa kashna acharishkamanta. Shinayati kutin chay wilkiratate tigrachishka ima. Imashina paktashka kamachikuna pikimirishka tami kai tutamanta imaka wiyachirka. Reacciones 300 millones, Shinayati kai hatun rimanaku imanta kachimba pura gapukuna imami, paikuna kakashna mama yakta tandanaku yukuman apukuna taripachun chimba purachun, kai achina mikangnin ministro de finanzas Carlos de la Torre imata. Shinayati kai maya ima kanyami churashka kan, kai shamu hun kai wangra punja ima pimi, astawan rimanakushpa katishun ishpami, kai pika wiyachishka kuna. Sanción, Consejo Administrativo Legislativo, Shinayati kai totamanta ima pimi wiyaikuna pis rikurirka kashna kai Augusto Espinosa, Ana Galarza, Shinayati Cristina Reyes apukuna imatami kashna kaipika wanachinaman chunga punja kunata mana yankai paktanka nishpa kaipika kasa churashka kuna. Paikunaka kaipi imashina yakaparinakui hatun atirinakui kamirinakui kuna imapi mitiashka chaitami nyukunchika mana sakisho nishpami kaipika kashna kaipi wiyachishka kuna. Informe pleno. Shinayati kunan kai tutamanta ima mi kasna kai yaktapi yanka yankai wasi kuna tapusha runakuna ima kai manchayamurka kai yaji wata ishkiwaranga chunga kanchispi ima shina yankai kuna ima tapaktashkata wiyachinaman kaipi mi paikuna yankashka ima muna ikuna charishka ima mana paktashka kuna imata tukui apukuna pohinyaupakpi wiyachishpa sakirka kuna. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Regresamos con TVL Noticias Edición Estelar luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Edición Estelar.
Seguimos con más información, amigos. Teletrabajo es la iniciativa del Ministerio del Trabajo que busca que los ciudadanos puedan prestar servicios lícitos y personales con relación de dependencia sin la necesidad de realizarlo en las instituciones de la empresa pública o privada a la que se pertenezcan. Esta modalidad fue presentada en la Asamblea Nacional. Este acto inició con la intervención de Wendy Trejo, una de las beneficiarias de teletrabajo. Allí resaltó que hoy en día ha optimizado su tiempo del trabajo y de sus obligaciones en el hogar, gracias a esta iniciativa. Gracias a él puedo cumplir con mi rol profesional y de madre, de una niña con capacidades diferentes que necesita mucho de mi apoyo. El incremento de la productividad en las organizaciones, mayor inclusión de discapacitados, generar una movilidad sostenible, reducir la contaminación, fomentar la innovación organizacional y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, entre otros, son parte de los beneficios. Según el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, se genera empleo con los mismos beneficios que la ley protege. Funciona como cualquier modalidad de trabajo con contratos debidamente registrados, con una relación laboral observada y estricta. Esta iniciativa también contó con el respaldo de la Asamblea Nacional. El titular de la legislatura, José Serrano, destacó que desde la legislatura se trabajará en un nuevo código de trabajo que permita ir a la par de políticas públicas que garanticen los derechos laborales. Para que con esas herramientas laborales, sin generar ninguna disminución de derechos, sino más bien generando incentivos. Cabe informar que los empleadores deberán registrar a los trabajadores que se acojan al teletrabajo en el Sistema Único de Trabajadores conforme a acuerdos ministeriales. Mariela Logroño, TVL Noticias. Al interior de la Comisión de Desarrollo Económico, hasta el momento reposan 10 proyectos de reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que al momento son analizados para su unificación en un solo documento. Estas iniciativas, en su mayoría, coinciden en aspectos como capacitación al conductor, retomar el examen para la obtención de la licencia para conducir y formas de ganar puntos en la licencia, entre otros aspectos. Nuevamente, las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial constituyó el debate al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. Esto en el marco de articular 10 proyectos de reformas. Según el titular de la mesa, Esteban Albornoz, existen varios temas que aún no tienen consensos. Modalidades de transporte con las escuelas de conducción, con el tema de transporte comunitario, en fin, que queremos agruparlas en un solo proyecto de ley que vaya al pleno. Para el legislador Homero Castañera, en el tratamiento de la reforma se revelaron intereses de los transportistas sin considerar la prioridad, que es la seguridad de los usuarios y evitar percances en las vías. Uno de estos temas es la inclusión nuevamente del examen previo a obtención de la licencia de conducir. Rechazan que eso sea un transporte alternativo porque las cooperativas que están legalmente constituidas, que legalmente tienen sus socios, sus paradas, son temas complejos. Otro tema complejo es el tema de las sanciones a los choferes. En esa línea, el asambleísta Miguel Carvajal propone incluir en los requisitos para obtener la licencia de conducir un examen médico. Que muchas gentes de los choferes sufren a un problema de sueño, que se llama apnea de sueño, y que a veces 5 segundos que se duerme en el volante produce cualquier muerte. Y eso es un síndrome que con los médicos pueden detectar. Además, la comisión abocó conocimiento del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica para la Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública y, además, una ley reformatoria al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Dentro de un mes estarán listos los 3 informes de gestión de la Comisión Ocasional AMPETRA. La mesa legislativa se reunió a mediados de esta semana e inició con la sistematización de la información. Los 3 informes corresponden al ejercicio de fiscalización, gestión y recomendaciones de reformas legales, con el objetivo de cerrar uno de los capítulos más duros de la historia del Ecuador: el abuso a menores de edad en centros educativos. El asambleísta Juan Cárdenas, integrante de la mesa legislativa, reveló que los informes estarán listos en el mes de febrero. Necesitamos sancionar, necesitamos normativa más severa. La tarde de este miércoles se reunió la Comisión Ocasional AMPETRA. El secretario de la Mesa Legislativa fue el encargado de leer la información recabada por los parlamentarios en estos 5 meses de gestión.
Para la investigación de estos casos, hasta el momento se han conformado mesas de trabajo con el equipo técnico de la comisión. Por el momento, la mesa legislativa no ha decidido si recomendará el inicio de acciones en contra de funcionarios por los casos de abuso a menores de edad. Sin embargo, Juan Cárdenas no descarta que esta acción conste en uno de los informes. Nosotros creemos que igual que existe un agravamiento del ordenamiento jurídico judicial en contra de quienes cometen estas atrocidades, igualmente debe ir en forma paralela un endurecimiento del sistema administrativo. En noviembre del 2017, el presidente de la Asamblea Nacional, junto con la titular de la Comisión Ocasional Ampetra, Silvia Salgado, presentaron una denuncia por los casos de abuso sexual contra menores que no fueron judicializados. A un ministro tiene que evaluarse su responsabilidad política. La mesa legislativa volverá a reunirse en los próximos días para continuar con la construcción de dichos informes. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Temas como el acceso a las instituciones de educación superior y la libre elección de carreras por parte de los estudiantes son analizados en la Comisión de Educación, que prepara el borrador de informe para segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior LOES. La Comisión de Educación analizó los aportes realizados por diversos actores del sistema de educación superior en varias mesas de trabajo establecidas para recoger insumos para armar el borrador para segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES. La legisladora Daliana Pazlik destacó que propuso en la mesa legislativa una propuesta suya efectuada en tiempos de campaña. Jóvenes podrán decidir, es decir, elegir la carrera, la universidad, la ciudad y la provincia donde quieren estudiar. La asambleísta Silvia Salgado, vicepresidenta de la comisión, informó que se trata actualmente el nuevo sistema de admisión a las universidades. Incluyendo aspectos fundamentales, no únicamente el tema meritocrático, que fue lo que generó crisis en el sistema, ¿no?, sino también incluyendo lo que son las consideraciones de pertinencia de carreras, por ejemplo. El presidente de la mesa legislativa, Augusto Espinosa, se refirió a la metodología de ingreso a las instituciones de educación superior. Competencias y conocimientos, o sea, las dos cosas, no solo conocimientos, en función de la carrera, pero es una metodología nacional única, porque no puede haber divergencia entre las distintas universidades. La asambleísta Pazlik dio a conocer para cuándo podría estar listo el informe para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Estaba previsto para el 8 de enero, se ha pedido una prórroga y creo que los jóvenes merecen estas reformas ya, tenemos 8 meses en esto. La legisladora Silvia Salgado precisó que responsabilidad del Gobierno Nacional la entrega de recursos necesarios para las universidades públicas en relación al aumento de cupos de estudiantiles. Karel Sack, TVL Noticias. Chachimipi, Huillaikonawa, Machikuna, Ñukunchi, Kastaki, Kimpa, Guasiman, Chayakunchi, Gastawan, Rixish, Pakatishun. Iniciativa Teletrabajo. Chinayate Kaipunya Kuna Imami Kasna Shuk Mushu Hiyanka Ikuna Winyarina Pak Kamachi Kilka Kuna Taruranapak Chayachishka Kuna Kaipika Imashina Ya Anta Lika Kuna Pi Yankaspa Wasimanta Kasna Pakta Yankaita Chayachina Manta Mi Kaipika Rikukunchi Nishpami Kaipi Mañaita Chayachishka Kuna Kaitaka Kamachi Tarurashpami Yanaparina Kan Nishpami Mañan Kuna Desarrollo económico, China yati kai mingarishka uku ima pimi apukuna yankashpa katikun kuna kai kutinka ima China ya kai ley de transportes terrestre, tránsito y seguridad vial kamachi mushu yachina mintami rimanakukun kuna. Kaipi ima China kai antawa tapurichi runakuna pak yankai. China yati kaipi ima China kai inyik panga yushichina wakin kuna ima pika kai inyu kuna imata kutimpa charinapak chay tamin yukunchik achishata kai kamachipika choranapak mayakunchi nishpami yuyaykuna imata chayachishkakuna. Reforma LOES shinallati kashna kay hatun yachana wasikuna imata riku kamachitami mushukyachinapak ashtawan rimanakushpa katikunkuna kaypika ima shinalla kashna wambrakuna kikin munashkata yachanapak chaytami ñukunchika kay kamachipika achillata rikunaña shinallati churana kanchik nishpami willachishkakuna. Mashikuna kayakama kayami kutin shinallati tigrakushun. Hasta aquí la interpretación en el quichua.
Y en otras noticias, la canciller María Fernanda Espinosa confirmó este jueves 11 de enero que el gobierno ecuatoriano concedió la nacionalidad al fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, el 12 de diciembre pasado. Assange permanece asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde el 2012. Espinosa dijo además que el caso de Assange debe manejarse con cautela, prudencia y apegado a la normativa legal, refiriéndose a las especulaciones y reacciones a través de redes sociales. Manifestó también que se han explorado tres alternativas respecto a su caso: ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, proceso de naturalización solicitado el 16 de septiembre de 2017 y la posibilidad de otorgarle una asignación especial diplomática. Esta última opción fue negada por la Oficina de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña. Actualmente, el Ecuador está explorando otras vías de solución. Por supuesto, en diálogo con el Reino Unido, como por ejemplo, lo que se ha mencionado en días pasados, una mediación y buenos oficios de autoridades de renombre, de otros estados u organismos internacionales que pudieran facilitar una solución justa, definitiva y digna para todas las partes involucradas en el marco del derecho internacional. Vamos a continuar buscando alternativas para resolver este caso que hemos heredado. Por supuesto que cualquier alternativa se hará en estricto apego a las normas y procedimientos del derecho internacional, en coordinación con el Reino Unido, país con el que mantenemos las mejores relaciones de amistad y de cooperación. Representantes del sector de la construcción se muestran a favor de la consulta popular. Según las cifras que maneja este sector, alrededor de 200.000 personas han perdido sus empleos. Ellos argumentan que la causa principal es la vigencia de la ley de plusvalía. Son los representantes de las cámaras de la construcción, obreros, arquitectos e ingenieros que muestran su beneplácito por la consulta popular, sobre todo con la pregunta 7 que propone la derogatoria de la ley de plusvalía. Henry Yandún es el representante del colectivo Constructores Positivos. El sí a todas las preguntas y en especial al sí por la derogatoria de una ley de plusvalía que no ha servido. Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras del Ecuador, reveló que más de 200.000 personas han perdido sus empleos, todas ellas relacionadas con el sector de la construcción, explica. El sector sigue deprimido, sigue con graves problemas. De acuerdo con información del Banco Central del Ecuador sobre los resultados trimestrales de las variables macroeconómicas del país, el sector de la construcción es el segundo que más cayó tras correo y comunicaciones, presentando una variación negativa del 8,9% respecto del 2015. José Jaramillo, de la Cámara de la Construcción de Cuenca, refrenda esas cifras. Haciendo un análisis ya del 2017 con respecto al 2016, ya tenemos una caída de la construcción menor de un 36.06%. Prácticamente, como les decía, no encuentro trabajo. Preocupado, sí, porque no sé, de aquí a dos meses ya se me acaban los ahorritos que tenía. La ley de plusvalía está vigente en el Ecuador desde enero del 2017. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y de esta manera, amigos, concluye la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.